Paco, bueno, terminó siendo 1-1, mucho gasto a Luis en el segundo tiempo. ¿Qué sensación queda? Bueno, la verdad que tuvimos un buen partido. Empezamos siendo dominador nosotros, como en la semana lo laburamos. Y la verdad, bueno, un partido muy, muy bueno. El segundo tiempo fue mejor. Los primeros 30 minutos fuimos todos dominador nosotros. Ahí vino el gol. Y bueno, después una mala suerte, gol de ellos. Se nos vinieron un poco, pero nosotros seguimos insistiendo. Y no se pudo. ¿Sintieron después del gol de Luis cuando Independiente empezó a venirse que ya había cansancio, la cancha un poquito mojada y que por ahí había sido el momento de algún cambio para darle al equipo un poco más de aire antes de que ellos terminen consiguiendo el empate? Sí, bueno, en el gol de ellos ya estaba, muchos jugadores estaban cansados y tuvimos lo que corrimos en el primer tiempo y hasta que hicimos el gol y después hasta el gol de ellos corrimos bastante. La verdad que fue un partido muy, muy bueno de todos. Y bueno, a lo último necesitábamos unos cambios para mejorar un poco. Primer partido como titular tuyo en este campeonato. ¿Cómo lo viviste, cómo lo sentiste y cómo terminaste? No, la verdad me sentí muy cómodo por el apoyo de todos. No venía jugando, pero venía siempre entrando. Y me dieron la confianza y la verdad lo terminé muy bien. Bueno, terminé un poco cansado porque la verdad que corrí mucho. Me lo dijeron todo que corrí mucho, terminé un poco cansadito. El tema de lo que se estuvo viendo en la semana después de Santa Marina, la salida de Díaz, la salida de Cardoso, lo que se habla de Celis, de Compagnucci, ¿cómo se vive de puertas adentro ese tema? Y no, cada uno tiene su vida personal y está bien, cada uno tiene su, piensa en su familia y nada, por suerte nosotros nos tomamos porque se va uno y están los chicos abajo que juegan, que le dan la oportunidad y es mejor. Pues la verdad nos sentimos bien, estamos bien, tenemos un grupo lindo y hay que seguir laburando. La última, se pinchó un poquito a Luis en resultados en los últimos partidos, sin embargo la zona sigue muy peleada. ¿Para qué lo ves a Luis ya transitando casi el final de la primera parte del campeonato? Y para mí está muy peleado, todo, ahora no sé cómo quedamos, pero seguimos ahí. Si ahora con el empate y ganamos 2-3 partidos ya nos metemos todo ahí. Y la verdad, está todo muy peleado, hay que seguir por este camino. Y la verdad, hoy, con el partido que hicimos, vamos a ir avanzando más. Me tengo fe con el plantel que tenemos. Gracias, Pulgar.